Coche es un cortometraje de la historia de dos niños en los años 80. Básicamente es David, un niño de clase media mexicana, que de padre ausente y con una mamá trabajadora con la cual no puede convivir mucho, que un día recibe una especie de intruso, que es Domingo, que es un niño guatemalteco, ¿no? Este niño era en los años 80, durante la guerrilla Guatemala y El Salvador, venían muchos niños a México, de alguna manera arropados por familias mexicanas que apoyaban o no la guerrilla, pero sobre todo lo que querían era pues apoyar a estos pobres niños que eran niños soldados, ¿no? Que de menos de 15 años, muchos, que les tocó volverse paramilitares. Entonces, bueno, la historia es la amistad que se genera entre estos dos niños aquí en la Ciudad de México. Daniel, quien es el guionista con quien trabajé, estamos hablando de una historia real. O sea, él es David. Él vivió esto en carne propia. Él y su madre recibían a muchos de estos niños y les daban hospedaje, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, está contada desde la vida infantil porque es una historia real, ¿no? Y a él le pasó. Y segundo, yo lo que plantearía es que, como bien dice, eso es un tema muy complejo, ¿no? Del que yo no estoy, y es bueno saberlo, ni cerca de informado a cómo debería estar la gente que se dedica a estos temas, ¿no? O sea, nosotros como narradores o como contadores de historia, pues lo que estamos contando es una anécdota chiquita, por decirlo de alguna forma, más que chiquita, como chiquita me refiero al universo, no a la importancia de la historia, ¿no? Sino el universo de esto, que es, pues, como son dos mundos totalmente distintos, como de un niño que vive en la Ciudad de México y un niño que vive en la selva, en Guatemala, de repente se unen, ¿no? Y entonces, a partir de esa unión y a partir de esa cosa tan simple, que es dos niños que lo único que quieren es jugar, ¿no? Porque al final es lo que quieren los niños. Y de repente, ¡pum! Pues el trasfondo, el subtexto es todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, todo lo que. Y sobre todo el personaje de Domingo, ¿no? Que no ves, porque el cortometraje no ves de dónde viene, no, pero lo entiendes, lo asumes y entiendes de dónde viene este personaje. Entonces, piensas en todo lo que él dejó atrás y es como de lo fuerte, ¿no? Era difícil de explicarles a David y a Domingo, Mateo, David, Yuba, Domingo. Yuba es un poco más grande, ya está como en la secundaria, entonces él ya como que hasta sabía un poquito de la historia y demás. Claro, y David era como difícil decirle, pues mira, es que hubo un problema militar que duró no sé cuántos años en Guatemala y El Salvador, apoyado por Estados Unidos además, ¿no? Es como complejísimo, y había niños soldados, ¿no? Entonces, obviamente lo que yo ahí como que hablé con ellos era, bueno, lo importante es, el contexto a ustedes no les tiene que importar, lo importante es ustedes dos, son dos niños que básicamente al principio de la historia les cuesta compartir el espacio, al protagonista, el protagonista se sienta invadido, digamos, de todo lo que este nuevo amigo que está invadiendo su cuarto tiene, ¿no? Y de que sabe de armas. Y tiene unas heridas bien padres en la espalda, ¿no? O sea, obviamente un poco desde los ojos de la inocencia, ¿no? Y vive en la selva, no sé qué. Entonces, con eso intentamos jugar mucho, ¿no? La ingenuidad de David, de que, claro, un niño ve a un soldado y dice, wow, yo quisiera ser soldado de grande. Y no, no quiere ser soldado. Bueno, creo, ¿no? Entonces, ese es un poco como el juego de entre los dos personajes y eso, ¿no? Que al final, lo importante para ellos dos era que vivieran ese pequeño mundo y ese pequeño momento sin importar tanto todo lo que venía detrás, ¿no?